estamos en la ruta intermalniaria, en el kilómetro 86, y vamos a venir a hacer la Sierra de las Ánimas. Acá hay una estancia que se llama Sierra de las Ánimas. Ahí vamos a hablar con Andrea, que nos va a hacer el chequeo de, digamos, de todo el material, y nos va a hacer el protocolo de entrada. Y acá es que entramos. Allá está la sierra enfrente, y aquí vamos a parar. Acá te dan hora de ingreso y estamos esperando que ahora Andrea nos haga todo el protocolo para entrar. Algo que quiero advertirles antes de que entren a hacer el paseo. Si usan mochila de hidratación, como el caso mío, traigan el agua en una botella de 1,5 litros y la llenan delante de Andrea. Pero las caramanicas están sin identificar la capacidad, ¿verdad? No olviden traer las medias largas, así sea por encima o por debajo de la calza, o si vienen con short solamente, pero no olviden las medias, no olviden el gorro. Y cuiden que sean todos los integrantes del grupo, porque lo que puede pasar es que de un grupo haya uno que no tenga las medias o uno que no tenga el gorro y ese no sube. Yo sé que hay mucha gente que se ha tenido que volver de acá. Si hicieron un montón de kilómetros para llegar hasta acá, acuérdense de mí, porque si no se les puede amargar el paseo. Pero vengan por aquí que nos vamos a dormir. Vamos, me estoy yendo. Bueno, estamos arrancando. La Sierra de las Ánimas es una verdadera lástima tener mal tiempo, tener lluvia, pero bueno. Es capaz que hoy hacemos solamente la cumbre y dejamos el cañadón de los espejos para un día que esté más lindo, ¿verdad? Les voy a contar que esto son unos 5 kilómetros de subida y 5 de bajada, obviamente. 503 metros está la cumbre. O sea que vamos a hacer 10 kilómetros y un desnivel acumulado de 1,000 metros. A pesar de ser un día feísimo, igual uno acá disfruta. Es un lugar magnífico, hermosísimo. Vamos a correr en estos lugares. Hay algunos arbolitos caídos, pero está muy bien, el camino está todo muy marcado, no tenemos cómo errarle. Cañadita. Empezamos a subir, vamos a ver la altimetría acá, cómo vamos, para que tengan una idea. Llevamos 900 metros y 95 metros de altitud. Hay que reconocer que el lugar está inmaculado. No, es cierto, no se ve un papel tirado, una bolsita, absolutamente nada. Este es un lugar para correr fantástico. Está un poco trabado porque hay mucha roca, pero bueno, es un trayecto perfecto de trail, perfecto. Y ahora sí,
para aquí al Cañadón de los Espejos y para atrás la cumbre. Nosotros vamos a hacer hoy la cumbre. El Cañadón de los Espejos lo vamos a dejar para otro día cuando esté más lindo. Vamos, seguimos. Y acá empezamos una zona que es mucho más de piedra. Mucho más piedrita. Y acá yo lo estoy haciendo trotando y he bajado trotando también. En un día como el de hoy, que está todo muy resbaladizo, hay que ir con mucho cuidado. Pero estas galerías cerradas son magníficas. Tan espesas. Uno tiene la misma sensación de temperatura prácticamente en cualquier época del año. Ya estamos a 143 metros de altura y 1,700 km. El camino es así, no hay grandes rocas que uno tenga que ayudarse con las manos, como sucede cuando uno sube el Cerro Pan de Azúcar. Aquí continúa la piedra y aquí la cuesta se hace más pronunciada, ¿verdad? Bastante más pronunciada. Y la galería más angosta también. Para quien está acostumbrado a hacer trail, es un trayecto que se puede hacer trotando, ¿verdad? Obviamente, sabiendo que está subiendo, ¿no? Acá hay un lugar como un descanso, si quieren tomar agua, comerse una barrita de cereal, es un lugar más que lindo para eso. Seguimos. Ahora sí, por cómo se siente el viento, sabemos que ya estamos saliendo de la galería. Mucha roca, muy trabada. Magnífico. Uf, agua, mismo. Muchísimo barro. Ya se empieza a ver el cielo a los costados y eso es porque ya estamos saliendo de la galería. Estamos llegando a los 3 kilómetros y a los 300 metros de altitud también. Ya salimos de la galería, como les decíamos hoy. Ya ahí ya se ve despejado. Estamos ya a cielo abierto. Miren, acá tenemos la primera vista. Bueno, un pedazo de mucha agua. Estábamos en una galería abierta, digamos, ¿no? Y ahora pasamos ya no a galería, sino a la sierra despejada. Ahora, cuando salgamos de estos matorrales, ahí vamos a tener la vista general de la Sierra de las Ánimas. Y nos va a quedar el último tirón
pies hasta la cima. Allá está la cima y ahí vamos. ...380 metros sobre el nivel del mar. Nos están quedando algo así como 130 metros más o menos de altitud. La calle llega a ver Piriápolis, el Cerro Pan de Azúcar allá. El camino está perfectamente señalizado, no tienen cómo errarle. Miren las rutas, allá el Arroyo Solís, a lo lejos el Cerro Pan de Azúcar. Seguimos. Acá hay una linda, pero no la atraviesan ni nada, siguen por este camino. Allá está la cumbre. Ahora sí se ve bien la cumbre desde acá. Hola, ¿cómo están? Hola. Llevamos 4 kilómetros con 360 metros, ¿verdad? Y para la cima nos queda, y estamos a 413 metros sobre el nivel del mar. Nos están quedando poco menos de 100 metros y allá a la cima, ¿la ven? Así que hacia ahí vamos. Miren qué vista maravillosa. Y bueno, acá se puede subir por esta parte de acá, que uno zigzaguea un poco, pero no es tan intenso. Y si no, por el costado de la linda, la subida acá pesa. La Roca Mayor. Estos últimos 90 metros más o menos son bastante intensos. No da mucho respiro, pero hay que llegar. Pero tampoco es tremendo. Aquí el viento es intenso. Es verdad eso. Creo que acá antes había un mástil con una bandera. También está muy bien indicada, así que va a ser muy fácil el retorno. Ahora sí, ya estamos casi al final del recorrido. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y los veo en la próxima. Bye.